Baby, pero mejor aquí. Okay. Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy, con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA. Muy buenos días, Octavio, bienvenido. Muchas gracias, Diana. Muy buenos días a todo el auditorio virtual. Gracias por acompañarnos esta mañana en una conferencia más transmitida por GoToWebinar, Inteligencia Dental, Facebook y YouTube. Es para COA un placer contar con la participación del doctor Rolando Núñez, odontólogo egresado por la Universidad Central de Venezuela, máster en biomateriales por la Universidad de Alabama, Estados Unidos, gerente de investigación clínica VISCO en Chicago, Estados Unidos, conferencista nacional e internacional. Sin más preámbulos, damos inicio a la conferencia La Familia Tera, una alternativa real que promueve liberación de calcio. Adelante, doctor Rolando, bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Voy a comenzar a compartir acá. Esto, antes de empezar, pues darle las gracias, como siempre, a la familia COA por la invitación y a los participantes que se están tomando la molestia de asistir a este webinar, ¿no? Ya tenemos varias semanas metidos en la casa, en cuarentena, y a veces yo siento que estamos siendo saturados de información, ¿no? Primero porque tenemos el tiempo, y tenemos también la intención, pero llega un momento en que estar viendo cosas de odontología todo el día, todos los días, te saturas, ¿no? Porque no es lo mismo ir al consultorio y trabajar que estar recibiendo información. Entonces, este webinar nos permite de alguna u otra manera esto, quizás comenzar a ver un poco lo que nos viene, porque esto yo considero que si estamos pensando en que vamos a volver al consultorio y vamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo antes con la misma frecuencia, eso no va a ser así. Ahorita nos tenemos que preparar para restauraciones y para tratamientos que son el resultado de esta pandemia, ¿no? Aparte de todo lo que tiene que ver con el control de la seguridad dentro del consultorio, la protección no solamente hacia ti mismo como el clínico que ofrece el tratamiento, que ejecuta el tratamiento, sino la protección hacia tu equipo, ¿no? Tu asistente, el equipo de tu consultorio, la secretaria, todo eso, todas las personas tienen que estar protegidas. Entonces, tomando eso, poniendo eso aparte, este tipo de conferencia que voy a dar hoy va a hablar sobre las cosas o los materiales que ofrecen algo que va un poco más allá de lo que sería un material convencional, ¿no? Entonces, esto es para que lo evalúen y determinen si esto es algo que le va a producir un efecto plus sobre los tratamientos ofrecidos. Entonces, fíjate, sentido común, dice mi primera diapositiva. No es tan común. Hoy en día yo me he dado cuenta de que hay una falta de información enorme en función de lo que sería la ejecución de tratamientos básicos fundamentales. Hay una falta de información en referente al comportamiento de los materiales. Y bueno, ustedes están aquí recibiendo la información y eso es excelente. Aquí creo que estoy viendo que hay 578 personas conectadas, 580 que se están conectando, lo cual es interesante, pero hay cientos de miles de colegas afuera, cientos de miles de colegas afuera que están, quizás, no están seleccionando bien lo que quieren aprender, ¿no? Entonces, y también hay una responsabilidad por parte de las personas que están impartiendo información. Pero bueno, eso se evaluará en el tiempo y de eso podremos conversar en los próximos años, de cómo manejamos esta crisis, porque de esta salimos todos,
no les quepa la menor duda. De esta vamos a salir todos. Entonces, bueno, un poquito, este soy yo. Yo soy venezolano, egresado de la Universidad Central de Venezuela y soy especialista en biomateriales. Este es un poquito de mi currículum. En realidad los currículums para mí no tienen mucha importancia, pero ahí se puede observar que tienes un resaltador en uno de los puntos que dice gerente de investigación clínica en Visco. Ese es mi trabajo. Yo ejercí la odontología durante 22 años y a mí no me lo contaron, yo lo viví. Yo lo viví igualito como lo viven ustedes. Yo no soy profesor, yo no soy un experto, yo no soy un líder de opinión, yo lo que soy es una persona que le gusta comunicar los hallazgos que obtiene, que genero, la información que genero en el laboratorio en función del desarrollo de materiales. Y yo creo que los datos deben convertirse en información, la información debería convertirse en sabiduría y la sabiduría debería convertirse en experiencia, ¿no? Ese es el ciclo que yo trato de seguir cuando comparto la información. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquitico de lo que es esta cuestión TERA. ¿Qué es TERA? ¿Qué es la familia TERA? ¿De dónde viene y por qué existe? ¿Y cuál es el beneficio, no? El primer producto que lanza Visco al mercado es un producto que contiene esta tecnología, se llama TeraCal LC. LC significa Light Cure o fotocurado. Es un protector pulpar resinoso que contiene silicato de calcio diseñado para lo que sería la protección pulpar directa o indirecta. Cuando sale el MTA al mercado y las aplicaciones eran específicamente para endodoncia, para hacer reparaciones de perforaciones, y se observa cómo el MTA pues induce al sellado, ¿no?, a la formación de ese tejido dentario justo en esa perforación, y los resultados son excelentes, pues la pregunta que se comienza a hacer la industria es, bueno, esta tecnología, este tipo de material lo podemos colocar en materiales restauradores, no que sea estrictamente de uso endodóntico, sino que tenga una gran gama de aplicaciones, ¿no? Y Visco, pues, comenzó a hacer su investigación y su desarrollo, así como otras empresas están viendo cómo desarrollar materiales, ¿no? El MTA es el mineral de trióxido agregado, tiene diferentes componentes, tiene silicato de calcio, hidróxido de calcio, óxido de bismuto, tiene varias cosas, ¿no? También se le conoce como el cemento Portland. Y es algo que es común, no es algo súper súper desarrollado como tal, sino algo que es común. Y la intención es la colocación del material y que libere el calcio. La colocación del material y que libere el calcio. El calcio induce a formación de cristales de hidroxiapatita, la precipitación de estos cristales, y a su vez genera un pH alcalino. El pH alcalino tiene un efecto sobre lo que es la proliferación bacteriana. Entonces, los beneficios del MTA son bien interesantes a través de este fenómeno que acabo de explicar. Visco, como una empresa especialista en resinas, pues comienza a pensar, bueno, ¿cómo hago para agregar este silicato de calcio a un material resinoso y que sea capaz el material de liberar el calcio al medio ambiente, genere este pH alcalino, pero que a su vez sea de fácil colocación y que no sea soluble en el tiempo? Si nosotros nos acordamos de materiales como el hidróxido de calcio, el dical, ¿verdad? Pasta, tú lo colocas, él endurece, él se queda allí, en el tiempo él se disuelve, ¿no? Debido a sus propiedades físico-mecánicas y a su fórmula, pues lo cual, bueno, es una limitación de este material. No estoy diciendo que el dical o el hidróxido de calcio sea malo, sino sencillamente tiene limitaciones como todos los materiales tienen limitaciones. Todo tiene limitaciones. Entonces, tú agarras una limitación de un material existente que está funcionando y dices, bueno, ¿cómo hago para mejorar eso? Para disminuir esa limitación, para eliminar esa limitación, para mermar el efecto de esa limitación sobre lo que es la aplicación del material y su funcionamiento, ¿no? Entonces, esta es una propuesta, nuestra propuesta. Entonces, un material fotocurado. Fotocurado, una resina, pues. Y reemplaza el hidróxido de calcio. Tú puedes hacer todo lo que haces con hidróxido de calcio en el mundo de la restauradora con TeraCal.
¿Ok? Esto, puedes hacer todos los procedimientos, una protección pulpar directa y una protección pulpar indirecta, ¿verdad? Sirve como forro cavitario en preparaciones profundas y considerando que proteger al órgano dentino pulpar es extremadamente importante, Teracal debería ser un material que se utilice siempre que se vayan a hacer preparaciones de resina en el piso cavitario. Evidentemente, todos sabemos de la Facultad de Odontología cuando nos enseñaban operatoria que el mejor protector dentino pulpar son 3 milímetros de dentina sana, ¿no? Y eso, si uno considera que uno tiene los 3 milímetros de dentina sana en una preparación, pues colocar una base o colocar un forro de estos, un protector, no, realmente a lo mejor no te va a dar ningún efecto, ¿no? Ningún tipo de efecto clínico, o tú dirás, bueno, no es necesario, lo cual es válido. Yo particularmente creo que las resinas compuestas tienen una vida útil menor, más corta que lo que tienen las amalgamas, ¿no? Y la razón por la cual es la vida útil de una resina compuesta es menor tiene que ver con filtraciones, tiene que ver con una falla en el proceso de polimerización, tiene que ver con una falla en lo que es la reconstrucción de un punto de contacto, una restauración ocluso proximal en el sector posterior, tiene que ver con un mal sellado periférico, tiene que ver con múltiples razones. Entonces, ¿qué puedo agregar yo para aumentar la vida útil de una resina compuesta? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, mejorar mi técnica de restaurativa, entender lo que sería la correcta reconstrucción y colocación del material resinoso para hacer una reconstrucción de un punto de contacto, crear una buena oclusión, balancearlo, hacer una buena técnica de adhesión, tener una buena lámpara. Pero yo también creo que colocar un material que libere calcio, genere un pH alcalino y proteja al órgano dentino pulpar es algo importante, es algo que debemos hacer. Porque a pesar de que la adhesión es importante, a medida que vamos profundizando en la preparación, la adhesión disminuye. ¿Okay? A medida que vamos llegando más hacia la cámara pulpar, hacia ese piso cerca de la pulpa, la adhesión no es tan efectiva en esa dentina. El esmalte sí, pero en la dentina no. Entonces, eso es algo que tenemos que evaluar, ¿no? Estamos en una preparación profunda, bueno, necesito adhesión, bueno, pero en el piso no vas a obtener una super adhesión, como la puedes obtener en una dentina más superficial. Entonces, yo creo que sí es interesante proteger al órgano dentino pulpar y colocando Teracal, pues eso es algo que se puede lograr de manera fácil, de manera sencilla, esto, y de manera efectiva. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Y de la tecnología. Entonces, esto, Teracal, tiene unas características, y esto tiene que ver con todos los materiales de la línea Tera. Todos los materiales de la línea Tera liberan calcio. Una liberación importante, o sea, una liberación interesante de calcio. Esto estimula la formación de hidroxiapatita, o sea, estimula lo que es la precipitación de estos cristales de hidroxiapatita, los cuales se pueden organizar y formar un puente de dentina secundaria. Me disculpan por el error que hice aquí. Dice destina, en realidad es dentina. ¿Ok? Un puente de dentina secundaria. Ahí aparecen unos números 2 y 3 y abajo, y ustedes a lo mejor no lo van a ver bien, están las referencias, ¿no? Si alguien necesita la referencia, pues que me escriba, yo con todo gusto se las hago llegar. El pH alcalino promueve la formación de hidroxiapatita y promueve la desinflamación. Eso está documentado, ahí está la referencia, eso, ¿no? Y el Teracal hace las dos cosas, promueve la formación de hidroxiapatita y genera un pH alcalino. Y evidentemente actúa como una barrera protectora, un aislante térmico, ¿verdad? Para esa protección del órgano dentino pulpar. La matriz hidrófila que se utiliza en la tecnología Tera, se utiliza en todos los materiales, permite que entre agua y que al entrar agua, libere el material iones de calcio. Ahora, esto se llama intercambio iónico, ¿ok? Intercambio. El vidrio ionomérico hace esto, ¿verdad? Permite que esto ocurra liberando iones de flúor, intercambio iónico. En este tipo de material ocurre de manera similar, pero la resina, la matriz,
a pesar de que permite que entre el agua, no se va a diluir en el tiempo, no se va a disolver, ¿ok? Es mucho más estable, mucho más estable. Entonces, eso fue, digamos, el punto de desarrollo, o sea, cuánto tiempo se tardó Visco como empresa para desarrollar una matriz que fuera hidrófila, que permitiese el paso de agua y la liberación de calcio, pero que a su vez no se diluyera en el tiempo, se mantuviese y que fuese estable. Es allí donde está, digamos, el componente de investigación y desarrollo interesante. Y por eso es que Terracal LC es tan efectivo y es tan eficiente y es tan interesante. Terracal es el producto de Visco que más se vende a nivel mundial. Esto, nosotros, como producto solo, ¿no? En su categoría, Terracal LC es el producto, desde el punto de vista individual, que más se vende, ¿no? Y la mayoría de nuestros compañeros o digamos, socios, distribuidores a nivel mundial, tienen a Terracal como uno de sus materiales más populares, ¿no? Entonces, estoy seguro, totalmente seguro, que este material está disponible en México y en cualquier otro sitio de los cuales se nos esté conectando la gente acá. Aquí ya tenemos 700 personas. Aquí debe haber gente que no solamente son de México, sino que son de otros países, y estoy seguro que si allí hay, en ese país donde se están conectando, hay un distribuidor de Visco, van a conseguir Terracal. Eso estoy totalmente seguro. Ok, entonces, bueno, el Terracal, cuando sale al mercado, pues tiene sus... como cualquier material que sale nuevo al mercado, hay un elemento de ¿cómo se llama? De un margen de error o una curva de aprendizaje donde la gente... esto comienza a probar el material y comienza a tener inconvenientes, y por supuesto nosotros tomamos este tipo de retroalimentación extremadamente en serio. Nosotros necesitamos saber cuáles son los inconvenientes que la gente presenta para de esa manera esto, tratar de buscar respuestas, de, ya sean de manera inmediata o ya sea de manera mediata, ¿no? a mediano plazo, para que la gente siga utilizando el material y no encuentre ningún tipo de inconvenientes en su aplicación. Entonces, una de las cosas que Terracal LC tiene como un elemento de sensibilidad desde el punto de vista de aplicación es que él se cae, ¿verdad? No se pega a la dentina y la gente se pregunta por qué, ¿no? El Terracal debe ser colocado sobre una dentina húmeda. No puede ser colocado sobre una dentina seca. Si tú colocas el Terracal sobre una dentina seca, él sencillamente no se va a mantener en su sitio. Y después que usted lo fotopolimerice, usted le pasa un poquito de aire y él se va a caer en una dentina seca. Pero si usted coloca una dentina húmeda, lo coloca en una dentina húmeda, ¿verdad? ¿Y cómo se logra una dentina húmeda? Bueno, ya eso es odontología. Usted puede utilizar una torunda de algodón, usted puede utilizar una torunda de goma espuma, usted puede utilizar succión. Okay. La idea es que la dentina esté húmeda. Cuando la dentina está húmeda, el Terracal desliza sobre esa humedad y crea un espacio de unión íntima, muy pero muy íntima, entre la dentina y el material como tal. Okay. Tú necesitas, o tú estás buscando que el Terracal esté en contacto directo con la dentina. Entonces necesitas utilizar una dentina húmeda. Okay. Colocarlo sobre una dentina húmeda. El Terracal, a su vez, es un material, como contiene calcio, es extremadamente opaco, muy pero muy opaco. Entonces, cuando usted coloca el Terracal en una capa muy gruesa, y usted le pega y usted lo fotopolimeriza, la luz no lo va a atravesar con mucha facilidad porque es opaco. Entonces, la porción del material que está en contacto con la luz va a endurecer y va a polimerizar. Ok, pero la porción del material que está en contacto con la dentina, si es muy grueso, la luz no va a llegar y probablemente no polimerice. Y al no polimerizar, sencillamente el Terracal no se pega, se va a desprender. Entonces, eso es importante. La capa de Terracal que se coloque no puede ser mayor a un milímetro. Entonces, uno, utilizar una dentina húmeda, colocarlo sobre una dentina húmeda. Dos, que la capa sea no mayor a un milímetro. Y debe polimerizarse 20 segundos, ¿ok? Con una buena lámpara. Yo no voy a discutir aquí cuál es la mejor lámpara. Eso queda en,
a juicio de cada odontólogo. Hay casas comerciales extremadamente serias que hacen lámparas que funcionan muy, pero muy bien. Entonces, siempre hay discusiones sobre cuál lámpara es la mejor, ¿ok? Siempre hay discusiones, ¿cuál es la mejor lámpara? Yo tengo mi preferencia de lámpara y eso no importa. Lo importante es que la lámpara sea una lámpara que pueda ser calibrada, que usted le pueda medir la intensidad, que realmente la intensidad sea la que está emanando, sea lo más parecida a la intensidad que ellos promueven, que la colimación sea la correcta. Hay muchísimos elementos, pero esas lámparas baratas que consigues en Amazon o que las venden por ahí, que son de como procedencia dudosa, no debería ser la lámpara que estemos utilizando en nuestro consultorio, ¿ok? ¿Cómo se compara el MTA con el Teracal? Bueno, el MTA tiene tres componentes, son un trióxido agregado, son tres componentes, hidróxido de calcio, silicato de calcio y óxido de bismuto. Nosotros eliminamos el óxido de bismuto de la ecuación, eso hace que el material se vea muy, pero muy gris. Le dejamos el hidróxido de calcio, le dejamos el silicato de calcio, que es realmente el componente activo tanto del MTA como del Teracal. Y es por eso que este material es parecido al MTA, pero no es estrictamente MTA porque no contiene el óxido de bismuto. ¿Ok? Y el óxido de bismuto también le da radioopacidad y nosotros agregamos otros elementos para darle radioopacidad al Teracal. Aquí está la pregunta una pregunta muy común que la gente hace, que es, necesito colocar un adhesivo antes, ¿no? La fuerza de adhesión del Teracal es muy, pero muy baja a la dentina, pero es que él no está diseñado para adherirse, él no es un material adhesivo, él es un material que libera calcio. Si se coloca en condiciones ideales, él va a tener la retención suficiente para que usted pueda hacer el procedimiento adhesivo directamente sobre él sin ningún inconveniente. Pero si usted coloca un adhesivo, el Teracal se convierte en una resina fluida. Y al convertirse en una resina fluida, él no va a estar en contacto directo con la dentina, entonces ese calcio que se libera no tiene la capacidad de penetrar a través del adhesivo y llegar a la dentina. Él no va a generar, no va a haber el intercambio iónico necesario, lo que va a tener es una capa de una resina fluida que se está pegando muy bien, ¿ok? Pero quien está haciendo la adhesión es tu adhesivo, entonces allí es estás venciendo, estás evitando el beneficio por adhesión. Estás evitando el beneficio por adhesión. Entonces, la adhesión hay veces que no es precisamente lo más importante. Es importante, pero no es lo más importante. Si yo estoy en un sitio profundo, pues allí yo voy a proteger y normalmente voy a tener suficiente estructura para lograr adhesión, ¿no? Ajá. La diferencia entre el hidróxido de calcio y el Teracal. Bueno, el hidróxido de calcio es un elemento de pasta, también los hay fotocurados. El desarrollo de ese tipo de materiales, pues yo creo que ya llegó un punto donde hay cosas mejores. El Dical, por ejemplo, es un material muy, pero muy popular. A todos nos enseñan a utilizar Dical en la universidad cuando nos estamos formando y nos enseñan todo eso. Ahora, esto es posible hacer con Teracal lo mismo que haces con hidróxido de calcio, por supuesto, y vas a ser más efectivo, pues porque el Teracal es más estable en el tiempo. El hidróxido de calcio es un material con muchísimos años y con muchísimos estudios encima y tiene un nivel de, ¿cómo es que se llama? De ¿cómo es que se llama? De productividad clínica, ¿no? De éxito clínico interesante, pero yo creo que todas las cosas evolucionan. Y bueno, esto es una evolución de eso. Pues tomando toda esa información y tomando la información que introduce el MTA al mundo de la odontología, pues nace Teracal, ¿no? Entonces, esa es la propuesta. Aquí tenemos un caso clínico. Un caso clínico que tenía ahí hidróxido de calcio, ¿no? Una cosa terriblemente fea. Y tenemos toda... Este es un caso del doctor Elvio Durando, de Argentina, de manera desprendida, comparte sus casos conmigo, y yo cada vez que puedo, pues los presento y le doy crédito. Yo no hago odontología clínica, entonces sería irresponsable que yo dijera, este es mi caso. No, yo le doy crédito a la persona que me lo comparte. Y normalmente las personas que comparten casos conmigo son personas que entienden
que yo necesito de casuística para poder esto dar mi mensaje de manera más efectiva, ¿no? Entonces aquí tienes aquí tenemos esta, ¿cómo es que se llama? Esta caries reblandecida, ¿no? Y esto aquí que está todo feo, ¿no? Entonces aquí, esto hay que eliminarlo, esto hay que limpiarlo. Y esto, bueno, comenzamos con unas cucharitas de dentina, excavando de manera manual, ¿verdad? Esto está reblandecido, entonces, bueno, aquí la cosa se complica porque estamos extremadamente cerca, ¿no? Entonces, fíjate, aquí como esta dentina trató de repararse, ¿no? Una dentina reparadora allí. Y tenemos esta dentina que está blanda, ¿no? Entonces, bueno, tú eliminas con material, material con instrumentos manuales, con cucharitas de dentina, con excavadores. Y el doctor Elvio hace algo bien interesante. Él utiliza un producto que se llama AquaCare, que es abrasión de aire, pues arenador. El AquaCare tiene agua y él puede limpiar eso, eliminar el tejido, digamos, reblandecido, esto de manera más, ¿cuál sería? La palabra no sería preventivo, sino sería más conservador. Y fíjate que acá, yo quiero que ustedes vean, acá, aquí estamos ya, allí. Esto está allí, esto está pulsando, ¿no? Esto está a flor de piel. Esto está a flor de piel acá. Entonces, esto es algo que tenemos que considerar. Entonces, bueno, la adhesión a dentina aquí, disculpen, acá, va a ser baja. Va a ser baja. Pero tú tienes una periferia de esmalte. Una periferia de esmalte y tienes una dentina acá que está en mejor condición que esta que está acá. ¿Verdad? Entonces, bueno, Elvio toma la decisión de tapar, ¿verdad?, esa porción profunda con una capita de teracal. A pesar de que esto se ve considerablemente grande, es amplia la cantidad de teracal que él coloca, pero es delgada, ¿verdad? La colocó sobre una dentina húmeda. Yo creo que ustedes vean acá, como la dentina está húmeda. ¿Ok? Ahí la dentina está húmeda. Si la dentina no está húmeda, el teracal no se va a mantener. El fotocura, y por supuesto, comienza a hacer su proceso de adhesión. El doctor Elvio acá utiliza una técnica de grabado selectivo. Y como ustedes pueden ver, aquí está el ácido tocando el teracal. El ácido no debería tocar un dical, un hidróxido de calcio, porque esos son materiales que no son grabables. ¿Ok? Entonces normalmente tú tienes que proteger el hidróxido de calcio con un vidrio ionomérico, o un ionómero de vidrio, dependiendo de donde usted esté y cómo le diga, ¿no? El teracal no necesita que se le coloque un vidrio, se le puede colocar un vidrio, no hay ningún inconveniente si eso es lo que usted considera que debería ser, ¿no? Pero en este caso, aquí el doctor Elvio está haciendo su técnica de adhesión directamente sobre el teracal sin ningún inconveniente. Aquí hace la remoción del ácido y luego hace la aplicación del adhesivo. Él utiliza el adhesivo Volvon Universal, eso está bien, puedes utilizar el adhesivo de tu preferencia, y siempre y cuando entiendas de compatibilidad y si necesitas o no necesitas activador, y que hagas tú como técnica, si con los que uno se tropieza durante un procedimiento, pudiesen ser resueltos si uno leyese con cuidado y con calma las instrucciones del fabricante. Ahí están la mayoría de las respuestas, en ese papelito de las instrucciones. ¿Ok? Entonces, bueno, después de esto, el doctor Elvio procedió, pues, a ¿cómo es que se llama? A la colocación de una base. Él utilizó un reconstructor de muñón y luego lo hizo un tallado para una restauración indirecta, etcétera, etcétera. Eso no lo voy a mostrar. Lo que estoy mostrando acá es la colocación del teracal de manera bien, pero bien efectiva y predecible, ¿no? Este es otro caso, el doctor Juan Ángel Castro, este es en el sector anterior, y entonces muchas personas me dicen, bueno, Rolando, es que eso es bien opaco en el sector anterior, la estética, ¿no?
Esto es algo que Juan Ángel Castro de Nicaragua, de manera bien, pero bien desprendida también, compartió conmigo. Y aquí, bueno, el doctor Juan Ángel Castro. Ah, yo quiero mostrar algo acá. Esto antes de ir al caso. Vean ustedes aquí el doctor Elvio que tiene, ¿no? Esto se llama dique de hule o dique de goma. Ahorita con el COVID y con lo súper expuestos que van a estar todos los odontólogos de ejercicio clínico, porque uno está prácticamente entre los top 5 de las profesiones con mayor posibilidad de exposición. El dique de goma a lo mejor debería convertirse en algo rutinario. Si antes era algo que se estaba convirtiendo cada vez más en un procedimiento estandarizado para la odontología restauradora, ahorita debería ser algo obligatorio. Le pones un dique de goma al paciente y ya allí estás disminuyendo ese contacto, ¿no? Te estás protegiendo a ti y a tu asistente. Y lo otro es que trabajas de una manera más, como que sea más cómoda, tienes más control, puedes observar mejor y es mucho más fácil, ¿no? Entonces Juan Ángel Castro acá, bueno, coloca su dique de goma, pues. Y él va a hacer su restauración, él elimina la caries y coloca el teracal. Al colocar el teracal, la capita delgada en una dentina húmeda, como esta que está acá, déjame retroceder, esa dentina está húmeda, no está llena de agua, pero está húmeda, permite la colocación del teracal y él hace un grabado selectivo. Como pueden observar, él coloca su ácido fosfórico hasta por acá. ¿Ok? Esa es su técnica restauradora. Aquí a lo mejor alguien se para y me dice, no, pero ¿por qué está grabando ahí? Bueno, vayan y pregúntenle al doctor Juan Ángel Castro por qué él extendió su grabado hasta ahí. Yo no estoy enseñando odontología, yo estoy enseñando la posibilidad de proteger al órgano dentino pulpar durante un procedimiento restaurativo independientemente de quien lo esté haciendo. Pasamos de una restauración, una preparación bien profunda en un molar con caries secundaria, la cual fue preparada, protegida y preparada para recibir una restauración indirecta, y aquí que la hizo el doctor Elvio Durán, y aquí está Juan Ángel Castro mostrando pues una preparación para, ¿cómo es que se llama? Para una restauración directa en el sector anterior. Entonces, bueno, tienes ahí eso súper opaco, ¿no? Entonces, bueno, el doctor Juan Ángel Castro hace su vaina como él lo aprendió, él habrá hecho curso con alguien, él es un tipo capcioso y él trabaja bastante, bastante bien, trabaja bien bonito, y aquí está la restauración lista en donde no estamos viendo el efecto de ese teracal desde el punto de vista de opacidad en la restauración definitiva. Entonces, bueno, a mí me pareció esto interesante porque era una preparación profunda, él la protegió y con todo y eso logró un efecto estético bien interesante, bien aceptable, y el paciente, estoy seguro que él quedó bien satisfecho con este tipo de tratamiento, ¿no? Aquí tenemos otro caso del otro Juan Ángel, ¿no? Yo me acuerdo que él, de manera bien desprendida, pues me llega y me dice, mira, yo tengo unos casitos aquí, no sé si te interesen, ¿no? Y yo siempre, a quien me quiera compartir un caso, siempre le hago caso. Siempre le digo, sí, estoy interesado, déjame ver lo que tiene. No todos los casos que me comparten los utilizo, porque hay casos que no me permiten, digamos, hilvanar mi mensaje, a pesar de que sean casos extraordinarios, ¿no? Hay casos que son extremadamente complejos, que no tienen cabida dentro de lo que estoy tratando de mostrar, pero los dos que él me compartió están perfectos, igual que el que me compartió a Elvio, ¿no? Dique de goma. El doctor Juan Ángel Castro está en Nicaragua. Él no está trabajando en uno de estos países donde las economías son rampantes, ¿verdad?, de Latinoamérica, aunque ahorita todas las economías están deprimidas, pero países como, por ejemplo, que la gente dice, no, porque en Chile la gente tiene más posibilidades, o en Costa Rica, ¿verdad?, y tal, o en países que están más sólidos, ¿no?, desde el punto de vista, ¿cómo es que se llama?, económico, la misma México, ¿no?, el mismo México, que es un país que tiene muchísimos odontólogos, y hay muchísimos odontólogos de muchísima calidad. Él está en Nicaragua y él pone su dique de goma. ¿Por qué? Porque él me dijo a mí, yo quiero hacer la mejor odontología posible. No importa dónde yo esté. No importa. Yo estoy en Nicaragua porque ahí fue donde nací, ahí fue donde me formé como odontólogo y yo voy a hacer lo mejor posible. Entonces, aplauso de pie
para la manera de pensar del doctor Juan Ángel Castro de Nicaragua. Entonces, bueno, aquí está esta carie. Entonces, fíjate, tienes una dentina esclerótica allá abajo. Entonces, lograr adhesión allí es complicado. ¿Por qué está esa dentina así? Porque esa dentina se estaba protegiendo del proceso de caries. Entonces, él hizo lo que pudo, eliminó la caries que pudo, deja esa dentina allí, esa dentina no tiene la misma organización que tiene una dentina normal, súper difícil de tener adhesión a él, pero con un poquito de humedad, tú puedes colocar el Teracal, proteges allí y te vas a pegar a la dentina esta que está acá. Y te vas a pegar a esta dentina y te vas a pegar a toda esta superficie del esmalte. A toda esa superficie del esmalte. Y bueno, aquí está la restauración definitiva, con sus bemoles, su... no, que no me gusta cómo quedó. Bueno, pero está bien. Si no te gusta y tú consideras que la puedes hacer mejor, hazla mejor. ¿Verdad? Acuérdense que criticar es fácil, muy, pero muy fácil. Innovar es difícil. La persona que se expone a este tipo de cuestión donde presenta sus casos en una pantalla gigante, siempre se le van a conseguir los defectos. Siempre. Pero me parece que lo que él hizo está súper sólido y está muy bien sustentado. Ok, entonces fíjate, ya hablamos del Teracal. El Teracal tiene un hermano, ¿ok? Tiene un hermano, esto que se llama Teracal PT, ¿verdad? Este es el último de los materiales que salió. Son tres. Pero entonces, cuando hablas de Teracal LC, debes seguir con el Teracal PT. ¿Qué significa PT? Pulpotomy Treatment. Tratamiento para pulpotomía. El Teracal PT es muy parecido al Teracal LC, ¿ok? Pero fue diseñado para hacer pulpotomía. ¿Por qué? Porque ya había personas que estaban haciendo pulpotomías con Teracal convencional, lo cual no está bien. Esto no está indicado. Primero, porque nosotros no recomendamos la colocación de ese material en un espesor mayor a un milímetro. Y cuando tú haces una pulpotomía, tú vas a colocar más de un milímetro de espesor de material. Eso es inevitable. ¿Ok? No que yo lo coloco en capas y tal. Bueno, pero a lo mejor una que otra persona es consciente. Pero la mayoría lo que va a hacer es rellenar esa cámara pulpar, le pegas la alhambra. ¿Y qué va a suceder? Que el material que está en contacto con la pulpa, que está viva, porque una pulpotomía se hace sobre una pulpa que está viva, ese material no va a polimerizar y va a crear toxicidad. Eso se llama citotoxicidad. Y va a crear inconvenientes y probablemente va a inducir a una necrosis pulpar. Entonces, el Teracal convencional, el LC, el de una sola jeringuita delgadita amarillo, ese material no está indicado para pulpotomía, pero el PT sí. Entonces, ¿pero por qué, doctor? Porque es de curado dual. Usted va a rellenar eso allí. Usted lo va a rellenar después que usted hizo su apertura de cámara. Yo no voy a enseñar aquí cómo se hace una pulpotomía. Eso no es la función de nosotros. Yo no enseño odontología. Yo no comparto lo que yo considero que es la mejor técnica de restauración o de procedimiento. Habrá gente que hará una pulpotomía de muchas maneras. Y yo lo que considero es que la pulpotomía requiere de la eliminación del techo de la cámara pulpar, la extirpación de esa pulpa coronaria, de esa pulpa cameral y el control de la hemorragia. Aparte de todas las consideraciones que deben tener para eso, ¿no? Para hacer una pulpotomía en acorde con los lineamientos actuales. Usted quiere escuchar sobre pulpotomía, no escucha a Rolando Núñez, escucha a personas como Juan Carlos Cabanillas, ¿verdad? Odontopediatra, Luis Karakowski, odontopediatra, ellos están en México, ¿verdad? Y ellos sí saben cómo se hace una pulpotomía desde el punto de vista clínico. Ahora, el Teracal PT lo puedes colocar allá abajo, ¿verdad? Lo puedes colocar una vez que tú controlas la hemorragia, haces hemostasis, colocas el material, el Teracal PT, y como el material es dual, él va a polimerizar químicamente y relativamente rápido. Y tú le puedes pegar la lámpara para acelerar el proceso de restauración. El proceso de polimerización va a ocurrir de manera química, pero el proceso de restauración, ¿verdad? Lo puedes acelerar porque una vez que el Teracal, el PT, esté, lo suficientemente polimerizado para que tú continúes, tú puedes terminar el proceso restaurativo en una misma cita.
Entonces, Teracal PT es un material de resina de curado dual biocompatible. Aquí esto me cambió todo lo que había escrito acá, ¿no? Esta vaina que contiene silicato de cuarzo y está diseñado específicamente para pulpotomía. El PT, el Teracal PT, es un tratamiento de pulpotomía compatible, biocompatible. El material es un tratamiento de pulpotomía biocompatible porque libera calcio y está basado en la tecnología Tera. ¿Qué significa eso? Que libera calcio de manera sostenida, que induce a la formación de un pH alcalino, lo cual es interesante, específicamente allá abajo, en contacto con esa pulpa, va a inducir a lo que sería la desinflamación, el pH alcalino, induce la ayuda del proceso de desinflamación, ayuda a la inhibición de formación, de proliferación bacteriana, eso lo hace el pH alcalino. Yo no estoy diciendo que Teracal PT sea un agente antimicrobiano y que el Teracal PT ayuda a, desinflama la pulpa. No, estoy diciendo que genera un pH alcalino y el pH alcalino tiene sus consecuencias o tiene sus acciones, ¿ok? Y a su vez, ese pH, ese calcio que está allí, ayuda a la normalización de todo ese proceso que está ocurriendo allí, que se forma una vez que comienza a hacerse, que se genera, que se induce cuando tú haces una pulpotomía, ¿no? Es una pulpotomía a la manera Tera. Hay otros materiales que liberan calcio que están siendo indicados para pulpotomía, ¿ok? Porque el calcio es extremadamente benevolente, es muy, pero muy biocompatible, ¿ok? Entonces, esta es la propuesta nuestra, una resina hidrófila que permite la liberación de calcio a través de un intercambio iónico y todo aquello siendo extremadamente estable. Entonces, bueno, es nuestra propuesta. Yo recuerdo que cuando este material fue introducido al mercado, yo hice un post por Instagram y pregunté quién quería participar en la prueba de este material, que hiciera odontopediatría, que tuviera rayos X digital, que cómo es que se llama, que tuviera cámara fotográfica, o sea, había unos lineamientos. El primerito que me contestó fue el doctor Juan Carlos Cabanillas, de Tijuana. Yo no lo conocía. Porque él viene de otro mundo, él viene del mundo de la odontopediatría, él viene de otra cosa, ¿no? Entonces, nuestros caminos no se habían cruzado hasta ese momento, o por lo menos yo no me había cruzado con él. Él me dijo, yo estoy dispuesto a hacer esto, perfecto, le compartimos el material, y él comenzó a hacer casuística y ha tenido un éxito interesante, ha tenido inconvenientes, como no, pero cuando los hemos discutido, él me dice, bueno, Orlando, son inconvenientes que se presentan que no necesariamente están relacionados con el material, sino con lo que es la sintomatología, con lo que es el nivel de desarrollo de la caries y todo esto, ¿no? Pero él está convencido de que este material funciona extremadamente bien y la indicación es perfecta y es su material de uso diario para este tipo de tratamiento. Entonces, aquí tenemos un caso que él comparte conmigo, una caries bien, pero bien extensa, ¿verdad? Está muy, pero muy grande y evidentemente va a haber una comunicación pulpar durante el proceso de eliminación de esa caries. El paciente asiste a esta consulta con dolor, venía ya con una pulpitis irreversible. ¿Ok? Entonces, bueno, Cabanillas procede al aislamiento en niños, como debe ser. No, eso sí es difícil, es que si la odontología fuera fácil, cualquiera la ejerciera. Si la odontopediatría fuera fácil, cualquiera la haría, y no es así. Cualquiera la puede hacer, la pregunta es, ¿la estás haciendo de manera correcta? ¿Estás ejerciendo la actividad? ¿Estás haciendo el procedimiento de manera correcta? Esa es la pregunta. Hoy en día, el odontólogo que me diga que lo que está aislando, eso es una necedad, está fuera de lo que es el contexto actual de la odontología restauradora. Cada quien define y decide lo que quiere hacer. Eso no lo voy a criticar. Lo que no podemos hacer es justificar la falta de. No. Si usted no quiere poner el dique, eso es cosa suya. Pero no diga que poner dique no tiene diferencia, porque eso es mentira. Eso es mentira. Que usted decidió no poner el dique, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con la calidad del trabajo que se puede lograr cuando te aislamos con un dique de goma. ¿Ok? Entonces, fíjate, esta foto trae consecuencias porque, bueno, ya eliminó
la cámara, toda la pulpa de la cámara, toda la pulpa de la cámara, eliminó el techo de la cámara y está dejando, él está dejando, ya va, él está dejando caries acá, o está dejando un tejido ahí feo, ¿verdad? Y entonces la gente me dice, ¿pero por qué no eliminó esa carie? Y Cabanillas me dice, Rolando, yo voy a sellar eso y eso va a funcionar. Eso es lo que se está haciendo en los lineamientos. No hace falta cavitar absolutamente todo, por lo menos en odontopediatría. Es un diente deciduo, ¿ok? Es un diente que va a durar unos cuantos años allí, esperando que su exfoliación sea lo más fisiológica posible. Y bueno, él coloca su Teracal PT. Y después de eso, él hace su grabado selectivo, y luego coloca su adhesivo y hace su tratamiento restaurador con materiales que él considera le van a generar mayor beneficio a su paciente. En este momento no me acuerdo qué material restaurador utilizó aquí. Creo que utilizó una vaina de GC, pero no me acuerdo. Una resina ahí, no me acuerdo, pero ahí está, ¿no? Yo le pregunté... Esa vaina de que todas las pulpotomías requieren una corona de acero inoxidable, me dice, bueno, eso no es necesariamente correcto, hay unas que sí, otras que no, se puede trabajar con resina, hay suficiente adhesión, las resinas son extremadamente resistentes y yo he visto buenos resultados. Bueno, y aquí está él compartiendo, ¿me entiendes? Él no está colocando aquí tintes, no está colocando una vaina de, ¿cómo es que se llama? De cúspides, 4 o 5 cúspides, no está haciendo estal italiano, no está haciendo nada de eso. Él sencillamente está restaurando y permitiendo que ese diente se mantenga allí de manera vital, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Este es el caso del doctor Cabanillas y esto es un seguimiento después de 6 meses y el paciente está bien, pues, por los momentos, y podemos observar la radioopacidad del Teracal PT, cómo se puede ver que penetró en el inicio de esos conductos, ¿no? Las pulpotomías no requieren que el material rellene todo el conducto, sino que llegue solamente a lo que sería la entrada para mantener la vitalidad. Entonces, bueno, este es el caso del doctor Cabanillas, ¿no? Entonces, fíjate, aquí tenemos el tercero de nuestros materiales de la familia Tera, ¿ok? Este fue el segundo material que fue desarrollado. El primero fue el Teracal LC, el segundo fue este, que se llama Teracem, y el tercero fue el Teracal PT. ¿Ok? A mí me gusta hablar de los dos Teracales primero y después termino con Teracem. Este es el primer cemento de Visco que tiene tecnología TEA. Y es el primer cemento autoadhesivo. Autoadhesivo. Que libera calcio, contiene MDP, y a su vez, genera un pH alcalino. Es el mismo concepto de TERA, una resina hidrófila que permita el intercambio iónico y que permita la formación de un pH alcalino, ¿verdad? Que esa formación, que ese pH alcalino va a tener un efecto sobre el proceso de desinflamación, que va a tener un efecto sobre la inhibición de proliferación bacteriana y va a tener un efecto sobre lo que es la precipitación de cristales hidroxiapatitas para la protección y reorganización de ese tejido dentinal. Eso, todos los materiales que contengan TERA, la tecnología TERA, tienen la obligación de hacer eso. Eso es como el requerimiento. Yo no puedo llamar a un material hecho por Visco TERA que no libere calcio, que no tenga una resina hidrófila que permita el intercambio iónico, que no genere pH alcalino, y que no induzca a la formación de cristales de hidroxiapatita. Todos los materiales tienen que hacer eso, que tengan tecnología TERA. Entonces, Teracen es un cemento autoadhesivo parecido a un Relite X200 de 3M, parecido a Bisem de Visco, parecido a Speedsem, a Maxsem, Maxsem Elite, Maxsem Chroma, cualquiera de esos cementos es parecido. ¿Por qué? Porque no requieren del uso de un adhesivo antes del proceso de cementación sobre la preparación. Ellos tienen la capacidad de ser autoadhesivos. Ahora fíjense, la gente me pregunta siempre, Rolando, ¿es mejor colocar un adhesivo? Y yo digo, eso depende. Eso depende. Yo considero, desde el punto de vista filosófico, esto es filosófico, ¿no? Que cuando uno hace adhesión,
Adhesión significa colocar un adhesivo sobre la preparación. Tu preparación va a estar mejor sellada desde el punto de vista adhesivo. Pero hay casos donde la preparación me da suficiente retención para yo utilizar un sistema como estos autoadhesivos y hacer un buen sellado, y la restauración se va a quedar en su sitio. Se va a mantener y va a poder funcionar, ¿no? Y esto se ha hecho durante muchísimo tiempo. La gente que hacía antes, o que todavía hace, coronas de metal porcelana y la cementa con fosfato de zinc. El fosfato de zinc no tiene absolutamente ningún valor de adhesión a la dentina. Es prácticamente despreciable el valor. O sea, no es algo relevante. Pero cuando tu preparación tiene la suficiente altura y contiene y tiene también una inclinación, o lo que llaman taper, ¿verdad? Un alzamiento de menos de 12 grados, eso se va a retener. Y yo tengo ahorita una diapositiva que voy a compartir con ustedes de eso. Eso se va a retener. Entonces no hace falta colocar adhesivo, ¿verdad? El adhesivo, debería considerarse como un elemento de apoyo desde el punto de vista de decidir qué voy a hacer, el elemento de conveniencia, porque no todo el mundo le gusta hacer adhesión, sobre todo en una corona y todo aquello, ¿no? Entonces, bueno, Teracent te ofrece esa capacidad de trabajar rápido, esa capacidad de conveniencia, pero a su vez libera calcio y contiene MDP. Ahora, ¿por qué esto es importante, lo del MDP? Ya yo voy a explicar. Porque me van a preguntar, después que se acabe el webinar, me van a preguntar si no lo explico. Yo lo introduje acá, a pesar de que esto tiene que ver es con Tera. Yo lo introduje porque tenemos suficiente tiempo para hacer esto. Tengo una hora. Entonces, el circonio, vamos a hablar específicamente del circonio, es una cerámica, no se graba, el silano no funciona, y la saliva reacciona químicamente con el circonio. Eso es importante. Hay que limpiar el circonio antes de adherirnos a él. ¿Por qué estoy hablando del circonio en este momento? Porque el circonio, tú logras adhesión utilizando un enlace, un material que contenga MDP. Entonces, el Teracent contiene MDP, ¿verdad? Contiene MDP. Nosotros tenemos la posibilidad de unirnos a, ¿cómo es que se llama? A la superficie de circonio. Nosotros hicimos unos estudios que se llama la espectrometría de iones de masa secundario, y pudimos observar que cuando tú le haces tratamiento a la superficie de circonio, no me voy a detener mucho hablando de esto, le haces un tratamiento a la superficie de circonio que está limpia, que no está contaminada con saliva, nosotros pudimos observar que hay unos enlaces covalentes entre el órgano fosfato, el MDP, y el circonio. Entonces esto aquí arriba es el espectra, ¿verdad? La espectra que se le hace a una superficie de circonio sin nada, y esta es una superficie de circonio tratada con un primer que contiene MDP, que es el Zeta Prime, y podemos observar estos picos aquí, que esos son indicativos de una unión covalente, una unión química a esa superficie. Entonces, el MDP se pega al circonio. Esta es otra parte del espectra, esto no importa. Lo que quiero decir aquí es que el estudio se hizo, está publicado. El MDP se pega al circonio y hay pruebas fehacientes de que esto es así. Entonces, al MDP pegarse con el circonio, yo sé que yo puedo agregar un MDP a un cemento y le voy a restar la necesidad de colocarle el primer al circonio. Sencillamente lo tengo que tener limpio, lo tengo que tener arenado y luego puedo cementar con Teracent, ¿ok? Con Teracent. Estos son los primers, esto no me interesa. Tienes que limpiar la superficie del circonio, ¿verdad? Como CirClean o IvoClean, aquí los tienes, ¿ok? Después que haces la prueba, la tienes que arenar, ¿verdad? Y luego no necesitas colocar el primer si tienes Teracent. No lo necesitas. ¿Por qué? Porque el Teracent ya tiene el MDP. Entonces, eso es interesante. Entonces, el Teracent no solamente libera calcio, no solamente libera flúor, no solamente genera un pH alcalino, no solamente induce la formación de cristales hidrocefalpatitas, no solamente ayuda, ¿verdad? El pH alcalino que genera, ¿no?, a la proliferación bacteriana, tiene un efecto inhibitorio en la formación de cristales hidrocefalpatitas, sino que a su vez se pega al circonio porque se le agregó MDP
como el monómero funcional. Aquí tienes, esta es la diapositiva que les decía, a medida que me aumenta el taper, ¿verdad? El taper o ese, digamos, esa inclinación de las paredes, mi retención disminuye. Entonces yo debo tener un taper o un alzamiento menos de 12 grados y a su vez debo también evaluar la altura de esa preparación para ver qué cemento voy a utilizar. ¿Ok? Entonces, en términos generales, a menos que tú tengas una preparación corta o que esté muy, pero muy inclinada a las paredes, yo puedo resolver con teraceno. De resto, voy a tener que utilizar adhesión. Entonces, teraceno sirve para todos los casos. ¿Verdad? Todos los casos. Ah, mi corona es circónica, puedo usar teraceno. Sí, pero ¿cuáles son las propiedades de esa corona? ¿Cuál es de la preparación? ¿Cuál es la altura? ¿Y cuál es la inclinación? Entonces, aquí tenemos un último caso del doctor Sebastián Jordán de Argentina. Este es un caso donde él eliminó una corona existente. Había un perno metálico en boca. Él no lo iba a quitar, él lo dejó allí. ¿Verdad? Y él procede a lo que es la preparación de toma la impresión, la escanea, no sé, esto es katana, circonio, la recibe arenada del laboratorio, y hace la prueba. Una vez que hace la prueba, esto la limpia con circlin, en este caso, y luego inyecta teracén. No le coloca primer porque el teracén ya tiene el MDP que se une a ese circonio y también se une al metal. O sea, las personas que vayan a volver y vayan a hacer coronas de metal porcelana pueden utilizar teracén igual porque el MDP se une al metal. Ok, entonces, bueno, aquí el doctor Jordán hace una fotopolimerización de 2 segundos, limpia eso, 2-3 segundos, limpia eso con muchísima facilidad y luego ahí está la restauración lista. Entonces, el teracén tiene todos los beneficios que te otorga cualquier material que sea de la familia Tera, con la tecnología Tera, más una adhesión a la superficie del circonio del metal debido a que contiene MDP. Bueno, he llegado a la conclusión de este webinar. Me quedan 4 minutos para preguntas y respuestas porque ahorita tengo otra reunión. Estos son, síganos por Instagram, Visco Dental, y esta es mi página Roland Bond. Ahí estoy haciendo mis lives, ahí estoy compartiendo. Y les comparto este hashtag que dice, de esta salimos todos. De esta vamos a salir todos y vamos a salir diferentes. No sé si más fuerte, no sé si más débiles, pero de que vamos a salir diferente, vamos a salir diferente. Diana, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias por todo. Y me quedan 3 minuticos para respuesta. Muchísimas gracias, doctor Rolando Núñez, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Tenemos algunas preguntas. Dice la doctora Susana Carreño, ¿durante cuánto tiempo hay liberación de calcio y flúor una vez colocado o usado en el proceso de cementación? El proceso de... eso depende del material, pero hay recarga, ¿no? Hay un proceso de liberación y un proceso de recarga. Y nosotros hemos hecho pruebas hasta 7 meses y ahí nos detenemos, pues ya después se pone fastidioso, pero evidentemente hay una, ¿cómo es que se llama? Ahí se agota, como todo en la vida, ¿no? Se agota, no es para toda la vida, pero hemos hecho estudios, seguimiento hasta 7 meses y todavía hay liberación de calcio allí, pues. ¿Me copiaste, Diana? Sí, doctor, lo escuchamos. Tenemos otra pregunta de la doctora Sara. Te dice, ¿es necesario colocar otra base encima del teracal? No es necesario. No es necesario colocar otra base encima del teracal, pero se puede hacer sin ningún tipo de inconveniente. Diana, tengo que salir corriendo. Te respondo una pregunta más y de verdad me tengo que ir y lo lamento enormemente, pero es que, bueno, estoy trabajando también haciendo otras cosas. Entonces, una pregunta más y me tengo que retirar. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Pulido. ¿Cuál es la resistencia compresiva de Teracal? No es muy elevada porque él no está diseñada para ser base. Él está diseñado para hacer una capa muy, pero muy delgada que libere calcio. Él no es un material reconstructor.
Él es un material restaurativo protector del órgano dentinopulpar. Entonces, si tú me preguntas, la resistencia compresiva de un vidrio ionomérico es más grande. La resistencia compresiva de otros materiales que son, sirven como base es diferente. Pero en este caso, no es importante, no es muy elevada, pero él no está diseñado para soportar. Él está diseñado para liberar calcio y funcionar como un protector dentinopulpar. Me tengo que ir, Diana. Muchísimas gracias a COA. Esto, un abrazo y estamos a la orden. Muchísimas gracias, doctor Rolando Núñez, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.in-mediodental.com e ir a la pestaña Ir a CADI y aquí podrán acreditar su constancia de asistencia digital con el número 946. Muchísimas gracias, queridos odontonautas, por su tiempo, confianza y preferencia. Fue un verdadero placer recibirlos el día de hoy en el ciberespacio. Nos encantará encontrarles en esta aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.